Muy bien, pues ya estamos. Bienvenidos a su programa Empiezo por mí. Espero que tengan un muy feliz martes. El día de hoy tenemos a un invitado joven, ya nos tocaba traer más jóvenes a nuestro programa y le doy la bienvenida a Gerardo Hostos Rincón Gallardo. Muchísimas gracias Gerardo por venir el día de hoy con nosotros. Gracias a ti por invitar, Pau. Oye Gerardo, he estado viendo que eres muy famoso. O sea, hace poquito saliste con Adela Micha y, y ya saliste también en, en el periódico. ¿Qué periódico era? En el Reforma. ¿En el Reforma? ¿Cuántos años tienes? 27. 27, muy bien, muy bien. Otro millennial aquí. Pues Gerardo es abogado, penalista, ¿no? Platícanos un poquito, Gerardo. Me gustaría poner un poquito de background. Eh, ¿Qué es lo que por qué estudiaste tú, este, derecho? ¿Qué es lo que te movió a estudiar derecho y por qué penalista? Te platico, Paula. Yo crecí en una familia de abogados, lo traemos en la sangre, de hecho mi familia es una de las familias más reconocidas en el medio jurídico en México, okay. con más de 100 años, yo soy la cuarta generación. Okay. Te puedo decir que desde chiquito crecí viendo a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, muy metidos en todo el medio jurídico, en juicios, en agentes del Ministerio Público resolviendo conflictos y la verdad es que a mí me encantaba trabajar a mi papá. Ok. Y además, desde muy niño en la escuela siempre tuve como esta parte de la personalidad de representar y defender a los demás. <laughs> o sea, desde que eras chiquito. E y que era polémica okay. en la escuela y la verdad es que tuve también muy buenas aptitudes para la oratoria y para la redacción, que bueno, pues son... Ahora sí que dos aptitudes Básica. básicas para todo abogado. Ok. Y fíjate que desde que me empezó, además de que toda la gente me decía, tú grande vas a ser abogado, vas a ser súper buen abogado. Uh -huh. Y desde que me decían esto yo sabía que si efectivamente estudiaba derecho era para ser penalista. Okay. Nunca tuve yo un conflicto como lo han tenido varios colegas míos. Uh -huh con el tema de la especialización en la materia. Yo desde el principio supe que si estudiaba Derecho era para ser penalista. Ok, ok, ok. Está padrísimo, y ahí tienes toda la razón. Este, Seguramente a, a muchos abogados les pasa esa, esa crisis, ¿no? Cuando están a dos de terminar. ¿En qué momento tienes que escoger tu especialidad? No, no, no tienes un plazo mínimo para escoger. O sea, no la... empiezas a meter como ciertas materias y no, así. No, fíjate que la carrera de Derecho es amplísima. Ok. El derecho como la medicina, es amplísimo. Ok. Sí, al, al, al avanzar la carrera hay ciertas materias optativas donde tú puedes ir orientando, okay. si al derecho privado, al derecho público, uh -huh. pero como tal una especialización es hasta que concluyes la licenciatura. Ok. Dependiendo este, pues, el despacho en donde trabajes. Pero sí, varios de mis colegas han tenido problemas con eso, han estado saltando de una especialidad a otra y nada más no le, no le encuentran okay. su fuerte. Ah, pues qué buena onda, Gerardo, que tú ya encontraste cuál es tu fuerte y qué es lo que te gusta realmente, ¿no? Te quería preguntar: a ver, tú, como joven, eh, con ideales, eh, joven mexicano, ¿qué estás dispuesto a hacer por México? ¿Por qué hoy cobra sentido que haya un joven de tu edad estudiando? Derecho, bueno, ya, ya que terminó derecho y ya con esta especialidad, ¿qué, ¿qué cobra sentido para ti? ¿Tú qué estás dispuesto a ofrecerle a México? Yo pienso que los jóvenes tenemos el compromiso de aportar a la sociedad desde nuestra trinchera. Tenemos que ir aportando el granito de arroz todos los días. Yo en lo particular, como abogado penalista, puedo ayudar a que se respete el Estado de Derecho en este país y a facilitar sobre todo a la gente de escasos recursos que por su situación económica no tienen acceso a una defensa efectiva, yo puedo ofrecer mis servicios y por otro lado a través de la barra mexicana de abogados en donde otros penalistas están afiliados. Uh -huh para facilitarles el acceso a la justicia, porque desafortunadamente en este país la gente es causa de recursos, es difícil que pueda... Incluso es víctima, a se podría justicia. decir. Se podría decir que sí, es víctima del sistema. Es víctima, sí, sí, ya sé que suena a canción de Calle 13 y demás, pero, pero sí es un tema el, el, el sistema. Yo te quería preguntar, hablando de sistemas, ¿cómo ves el sistema penitenciario en México? ¿Qué tan injusto o justo es? Bueno, ahí te, te quiero decir, Pau, que antes de la reforma constitucional de 2008, uh -huh. se hablaba de una readaptación social okay. a través del sistema penitenciario. Esto, desde el nombre, era completamente violatorio de derechos humanos y de la dignidad de la persona, porque no puedes hablar tú de readaptar a una persona como si esta no estuviera adaptada, por más que se le haya condenado por la comisión de un delito. Ok. En el 2008 se reformó y se cambió la terminología y ahora se habla de una reinserción social. Ah. Esto, por más que a simple vista parezca lo mismo, tiene un fondo importantísimo. La reinserción social que se traduce en el sistema penitenciario... Tiene un enfoque mucho más humano y un enfoque de capacitar, preparar, educar desde el enfoque humano, académico, deportivo y social a okay. todos los reos. Ok. Desde Me el parece momento preocupante en el que ingresan. desde el momento en que son condenados okay. por la comisión de un delito y es precisamente okay. a lo que iba. Me parece preocupante que según las estadísticas del INEGI... El 80% de los reclusos uh -huh. aún no tienen una sentencia condenatoria. Esto quiere decir. Ay, que están... que te... ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que están privados de su libertad uh -huh. por haber sido vinculados a proceso. Ok. Cuando un juez dicta o dictaba en el sistema anterior un auto de formal prisión, okay. en la mayoría de los delitos. Se seguía el proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. ¿En lo que se resolvía qué onda en con En lo esta que se prisión? resolvía su situación jurídica okay. y al final del proceso el juez podía dictar una sentencia absolutoria. Ok. El proceso podía durar un año o dos años. Necesitando un abogado. Sí. Obviamente. O sea, si esta luego. persona, por ejemplo, se mete, la meten a la cárcel, pero no hay alguien que la defienda, ¿qué pasa con esta Le persona? Le nombran a un defensor público, a un defensor de oficio. Y la negan. El derecho a nombrar un abogado es un derecho fundamental reconoció en la constitución y pero real real sí sí se lo nombran para pero efectos la calidad del es el tema pero no garantiza eso una defensa adecuada okay. este a, a raíz de la reforma también constitucional uh -huh. y ya su implementación y su incorporación <coughs> en todos los estados de la república se publicó un decreto el, el 17 de junio del año 2016, uh -huh. por virtud del cual se incorporó la miscelánea penal. En ese decreto se establece la posibilidad de que las personas sujetas a proceso uh -huh. puedan solicitar la supervisión o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por otra que sea menos gravosa. Okay. La finalidad de las medidas cautelares para que. Me entiendas un poquito para más. Para que te entienda yo y todos los que nos están para viendo, que me porque entienda la audiencia muchos de ellos no estudiaron derecho tampoco. Es garantizar la comparecencia del inculpado al proceso. No okay. se puede seguir un proceso sin tomar estas medidas preventivas o precautorias uh -huh. para que no haya una sustracción de la acción de la justicia, una fuga por parte okay. del reo. Es necesario imponer alguna medida cautelar. Claro. Pero a diferencia del sistema anterior, en el nuevo sistema, la prisión preventiva es la excepción. Ok. Y no sé. Se... O sea, antes era siempre y ahora es excepción. Es excepcional. Y okay. no debe imponerse al tipo de delito. Ok. Sino imponerse en base al riesgo procesal. El riesgo procesal es que existan datos objetivos uh -huh. que permitan establecer que una persona es susceptible de darse a la fuga. Okay, exacto, sí, sí, porque en teoría de esta manera no pueden hacerlo. O sea, tienes que estar yendo a avisar. O sea, si se ir de viaje, lo que sea, tendría que estar ahí Pero Sobre, super sobre en este la mira. punto quiero aprovechar tu pregunta para comentar que fue muy desafortunado el comentario que hizo Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Ajá. porque lejos de dar una explicación a la ciudadanía únicamente los confundió más él dice que con Qué motivo claro. de la reforma constitucional Ajá. automáticamente 4 mil presos van a recuperar su libertad y que esto va a tener una consecuencia incrementando los índices de delictivos sí, en la ciudad el, de México claro sin duda esto es completamente desatinado en primer lugar porque la incorporación del sistema acusatorio no implica en automático que las personas privadas de su libertad recuperen esta libertad. Okay. Implica que pueden solicitar a la autoridad judicial su revisión, okay. en ya base sea positiva o negativa para ellos. De proporcionalidad, idoneidad, necesidad y mínima intervención que debe regir en materia de medidas cautelares. Okay. Pero no implica que en automático van a recuperar su libertad. En segundo lugar, estas personas aún no han sido declaradas culpables. Entonces, me parece muy desatinado que el señor Miguel Ángel Mancera uh -huh. hable de delincuentes cuando no han sido declarados culpables por una resolución judicial. Claro, ya decidió que entonces el 100% de ellos son culpables, ¿no? Y en tercer lugar, tampoco existen datos objetivos para establecer que con el hecho de que estas personas recuperen su libertad... Provisional, uh -huh. mientras dure el proceso, uh -huh. vayan a incrementar los índices de criminalidad. Okay. No puede hablarse de reincidencia si previamente no hubo una condena, en primer lugar. Claro. Y en segundo lugar, en el derecho penal mexicano rige el principio de acto, no el principio de autor. Esto quiere decir que a las personas únicamente puede sancionárseles. Por las conductas, okay. no por su grado de peligrosidad ah, por más okay, que haya sido okay, okay. ya condenado en una ocasión uh -huh. por la comisión de un delito uh -huh. esto no quiere decir que seas un sujeto peligroso y vayas a volver a delinquir, ok al contrario, precisamente se tiene que confiar a en través todo el... del cumplimiento de una pena uh -huh. según lo establece la propia constitución uh -huh. debe reinsertarse a la persona. A la sociedad. Ahora, te quiero hacer una pregunta que yo creo que a muchas personas como que les entra esta inquietud. Eh, y digo, obviamente personas que sin duda no están muy enteradas del sistema ni demás, ¿no? Pero, sí. a ver, la lógica te dice, a ver, igual hay una persona que robó, que fuerte, ¿no? Pero que robó un pan, que robó algo porque necesitaba comer, porque es una realidad, ¿no? Y entonces lo van a meter a la cárcel. Igual esta persona no era, a ver, mala en sí misma, ¿no? O sea, bueno, las personas no son... Malas y buenas, pero igual y esta persona justamente fue un delito menor, no sé cómo se consideraría, porque además tenía que sobrevivir, lo cual también tomemos en cuenta que vivimos en una sociedad muy desigual, donde no hay oportunidades de igual para todos y demás. Entonces esta persona va a entrar a la cárcel, ¿no? Porque si fue culpable, ok, sí lo robó y tal. Ponto que tiene que cumplir una condena de uno o dos años, la persona no va a salir más maleada de cómo entró. O sea, como que esta es una inquietud que yo escucho de mucha gente. Oye, igual y es una escuelita peor de ladrones si entra a una cárcel. O sea, ¿qué tanto la población podemos confiar en estas buenas intenciones de, de formar otra vez a las personas dentro de la cárcel y preocuparse por su, por su vida física y que hagan ejercicio y también incluso no sé si hay una parte espiritual? O sea, ¿realmente sí existe? ¿Sí debemos de tener miedo de esto o no? Ahí te haría yo dos comentarios. Pa. Ok. El primero es... Que mucha gente que comete un delito uh -huh. lo hace con la intención precisamente de ir a la cárcel, porque tienen garantizada por lo menos pues, un techo y comida todos los días. Eso es muy triste. Pero para resolver tu duda de si las condiciones carcelarias son adecuadas para obtener esta reinserción social de la que habla Ajá. la constitución, Ajá. en mi opinión no. Okay. Y es muy triste ver que muchas veces queda en letra muerta lo que establecen las leyes por falta de recursos humanos, recursos materiales, voluntad de las autoridades encargadas de ejecutar estas leyes. Claro. Sí, me atrevo a decirte que las autoridades penitenciarias en este país pues están perdidas, Pau. Llama mucho la atención el ejemplo que pones de la persona que se roba un refresco, que se roba una lata de atún en una de estas tiendas de autoservicio. Esa era una de las injusticias del sistema penal inquisitivo. En el, en el sistema penal inquisitivo regía el principio de legalidad en las actuaciones del Ministerio Público. Esto quiere decir que si el Ministerio Público en su investigación constataba que se cometió un delito uh -huh. y que estaba acreditada la probable responsabilidad uh -huh. de la persona, estaba obligado al ejercicio de la acción penal. Okay. En el nuevo sistema ya rige el principio de oportunidad. Esto quiere decir que el Ministerio Público, a pesar de que tenga datos para acreditar que se cometió un hecho, con carácter de delito, uh -huh. y que el imputado participó en su comisión, el Ministerio Público puede prescindir del ejercicio de la acción penal, es, de, es decir, dejar de ejercitar la acción penal, dejar okay. de investigar okay. y archivar el asunto en, cier, en ciertos supuestos. Uno de esos supuestos son los delitos de bagatela, precisamente, okay. cuando no se causa una afectación. Real o trascendente al bien jurídico. ¿Y tiene algo que ver esto que me estás diciendo con la supervivencia? O sea, ¿a qué me refiero a esta comer? Es, ese ya es otro aspecto. Okay, okay, ok, Que desde el punto de vista técnico podría considerarse como una causa de justificación. Puede ser como un atenuante, haz cuenta. No, una causa de justificación que excluye. La antijuridicidad de la conducta y consecuentemente el delito. Ah, ok, ok, a ver. Se le llama en la doctrina el robo de famélico, por un estado de necesidad. Ok. Yo me robo una lata de atún para poder, ahora sí que satisfacer el. Ahora, hambre. te voy a decir una cosa, este, Gerardo, o sea, ahorita estás hablando especialmente de eso de la lata de atún, ¿no? Del pedazo de pan, etcétera. Pero. Es muy fuerte, ¿eh? ¿eh? ¿Cuántos de los robos que no vemos al final del día es para que ellos sobrevivan, para que tengan que comer? O sea, un secuestro mismo, ¿no? O sea, está horrible, pero imagínate que tu hijita eh, tiene cáncer, está muy grave, y necesitas eh, pagar su, su tratamiento, no tienes para su tratamiento, estamos hablando de un país donde no se apoya mucho este tipo de, a los niños bajo este tipo de, de enfermedades, ¿no? No hay dinero para un trasplante de médula ósea. Y entonces necesitas el dinero. Y entonces, obvio, está mal, ¿no? Pero secuestras a una persona ¿por qué? porque tu hija necesitaba un servicio que el gobierno debería o no sé si debería dar. Y pues está tu hija, ¿no? Y entonces tu familia es tu prioridad. O sea, qué que difícil, ¿no? O sea, son cosas de verdad que creo que si nos ponemos a pensar en esto, decimos, qué complejo. Ahora, te quería preguntar a ti, Gerardo, justamente la razón por la que les decía a todos los que nos están viendo. Este, que estuviste con Adela Micha y demás, te quería preguntar y te quería este, pedir que nos platicaras a nosotros, a todos los que te estamos viendo, ¿cuál fue esta situación de este militar que apoyaste? Por favor, ¿cómo se llama? Se llama Faustino Lara. Faustino Lara. Te okay. platico su historia, Pau, muy a grandes rasgos. Te voy a resumir. Faustino Lara. Es desde hace 20 años miembro del ejército mexicano. Ok. Sin embargo, él no estaba adiestrado para el uso de armas. Okay. Tenía un adiestramiento básico como cualquier otro empleado de las Fuerzas Armadas. Él fungía como plomero okay. en un regimiento en el estado de Nuevo Laredo. Okay. Aproximadamente en el año 2010. <coughs> Lo reclutan para que forme parte de un operativo en contra del crimen organizado. Ok. Los índices delictivos y las actuaciones de la delincuencia organizada en el Estado Nuevo Laredo uh -huh. son altísimas. Ok. Lo reclutan por falta de personal y en el operativo pues, se desencadenó una persecución uh -huh. a otro coche en el que venían miembros del cártel de Nuevo Laredo. Okay. Si te quieres, y dispararon, dispararon tanto Faustino como los demás miembros del ejército mexicano. Tenían la orden de en disparar, desde luego, okay. él dispara obedeciendo las instrucciones del superior jerárquico. Ya está, ahí es muy importante aclarar que si él desobedece, en automático incurre en un delito, okay. en el delito de desobediencia. Okay obedeciendo las instrucciones de su superior jerárquico, disparan y privan de la vida al conductor de este vehículo que iban persiguiendo. En ese momento detienen a Faustino, lo ponen a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio. Él sin deberla ni temerla reconoce que efectivamente disparó el arma de fuego. Y los demás miembros del... del pues de su regimiento uh -huh. negaron haber accionado sus armas de fuego en mentira, consecuencia mentira le atribuyen total. el homicidio a Faustino ver, aquí hay varios aspectos que se deben de considerar el primero es que si efectivamente privó de su vida al miembro del cártel a esta persona uh -huh. que decidió entrar al terreno de lo ilícito, uh -huh, dedicarse uh -huh, a la comisión uh -huh. de delitos de manera permanente y reiterada, fue en cumplimiento de su deber Exacto. como un funcionario de la federación, particularmente sí, si no del ejército de otra. mexicano, por instrucciones del superior jerárquico, uno. Punto número dos, di sí dispararon los demás elementos del ejército mexicano, Faustino no fue el único. Y el hecho de que lo hayan negado mm. no eximía al Ministerio Público de su obligación de investigar. Se tenía que haber practicado en ese momento la prueba de rodisonato de sodio a todos los que intervinieron, no nada más a Faustino. Okay. Nunca se aseguraron las armas de fuego de sus compañeros, nada más la de Faustino. Y obviamente que todas las pruebas salieron positivas. Claro. Porque él en ningún momento lo negó. Sí, si no, no. Salió en positivas y lo condenaron a 12 años de prisión. Lo condenaron a 12 años de prisión. Una tía mía. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Cómo te enteraste de este sí, caso? Sí, porque una hermana de mi papá, muy católica, fue a dar clases de catecismo a la prisión militar. Ah, ok. Ahí conoció a Faustino, le platicó su historia y sin ser abogada dijo: Esto me parece una injusticia total. Voy a hablar con mi hermano Enrique y mi sobrino Gerardo. Ok. Que son especialistas en derecho penal. Nos plantearon el asunto. Fuimos a visitar a Faustino a la prisión militar y desde que nos contó la historia, vimos, o sea, le vimos una salida, vimos una forma de ayudarlo. Porque lo más grave, retomando el tema de la defensoría pública, es que Faustino, estando privado de su libertad en la prisión militar aquí en México, su defensor de oficio, adscrito al juzgado de Nuevo Laredo, nunca tuvo una relación directa con él. Tuvo una llamada telefónica en alguna ocasión. Y fue todo. Y fue todo. No, no inventes. De hecho, el asunto de Faustino estaba prácticamente abandonado porque ya llevaba cuatro años el proceso, sin que le hayan dictado una sentencia. Hasta que intervenimos y solicitamos al juez que se cerrara la instrucción y le dictaran ya una sentencia en el sentido que fuera. Ok. Pero que se resolviera okay. sobre su culpabilidad o inocencia. Y entonces... En un principio lo condenaron a 12 años de prisión. Nosotros interpusimos un recurso, que está previsto en la ley, que es el recurso de apelación, uh -huh. para que un tribunal de alzada uh -huh. revisara la legalidad de la sentencia. Ok. El tribunal de alzada se percató de que algunas pruebas no se habían desahogado conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales, okay. y ordenó la reposición del procedimiento. Okay. Esto en términos coloquiales quiere decir que deja sin efectos la sentencia, okay. pero no la sustituye por una sentencia absolutoria, sino que devuelve con libertad al juez para que subsane uh -huh. esas deficiencias uh -huh. y se cumplan ahora sí las formalidades esenciales del procedimiento. Ok. Logramos con motivo de la reposición del procedimiento excluir algunas pruebas okay. por haberse obtenido de manera ilícita. Ok. Particularmente una confesión uh -huh. rendida por Faustino ante el Ministerio Público uh -huh. sin la presencia de un defensor. Ok. Uno de los requisitos constitucionales y legales para que pueda darse valor probatorio de una confesión es que el inculpado esté asistido por un defensor. Ok, claro. Y del mismo modo, también logramos excluir las declaraciones de los otros militares que intervinieron en el operativo. Ajá. Porque también declararon ellos como imputados sin la asistencia de un defensor. Además, también logramos excluir un dictamen pericial porque nunca fue ratificado por el perito que lo emitió. Ok. Y no pudo subsanarse esta deficiencia porque el perito ya se había muerto. Ok. A ver, ¿sabes qué al excluirse quedado? estas Ajá. pruebas, ya se dictó la sentencia absolutoria. Ok, ¿y en qué acabó? Ya recuperó su libertad Faustino. Ok, recuperó su libertad Fa Faustino. A ver, qué interesante, tenemos ya el tiempo, me tengo que ir a un corte, pero fíjense cómo un abogado, un joven abogado comprometido, por buena onda, ¿te pagaron algo por hacer esto? No. De agrapa, dijo, no se vale lo que estoy viendo, no se vale que haya una persona culpable en la cárcel. Yo con todos mis talentos y con todo lo que sé voy a sacarlo de la cárcel. Faustino tiene familia? Sí. Está con su familia otra vez. Sí. O sea, ya hay una familia otra vez unida de una persona que estaba injustamente en la cárcel por recibir las órdenes. Qué fuerte. Muchísimas gracias Gerardo. Nos vamos a ir a un corte, pero ahorita Al regresamos contigo. Pau, gracias Quédense a ti. con nosotros. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entre en ejecutivos y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Hola, amigos, ya estamos de regreso. Esto es Empiezo por mí. El día de hoy estamos platicando con Gerardo Ostos. Él es un abogado penalista mexicano, tiene 27 años y nos está contando una historia increíble en la cual. Ayudó en un caso pro bono a Faustino, un militar, quien fue injustamente encarcelado. Gerardo, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo. Gracias Me a encanta, ti. por favor. ¿Qué onda con la historia? Me encantó. Gracias a ti. Cuéntame qué pasó con Faustino. Te sigo platicando después sí, de. Claro. Después de seis años de haber estado privado de su libertad. ¡Guau! Wow. Y, o sea, casi y se echó dos, la mitad de la sentencia. Se echó la mitad de la sentencia en proceso. ¿Qué tal? Ok. Y dos años después de que nosotros asumimos la responsabilidad profesional, logramos que se dictara una sentencia absolutoria. ¿Qué significa una sentencia absolutoria? Que no logró acreditarse en el proceso el delito o la responsabilidad penal. En el caso particular de Faustino, uh -huh. se dictó la sentencia absolutoria por no encontrarse acreditada su responsabilidad penal. O sea, es una cosa así como de, ay, lo sentimos mucho, Chin, nos equivocamos. Sí, sí, la sentencia absolutoria es equivalente a inocencia. Wow. Ya el día de hoy recuperó su libertad, se reincorporó a las fuerzas armadas, ya ingresó solicitud de baja, porque después de esta amarga experiencia es natural que claro. no quiera seguir desempeñando funciones en esta institución. Uh -huh. Estamos esperando a que la aprueben para que pueda regresar con su familia. Wow. Bueno, la verdad es que con todo lo que estábamos platicando ahorita y la introducción, pasé por alto contarte que esta es la sección de mi espiritualidad. Y la verdad es que, bueno, qué, qué ver, pero a mí me impresiona muchísimo. Yo siempre he sido de la idea que la espiritualidad no está separada, no, independientemente de que tú estés en las Fuerzas Armadas, como abogado, como yogi, trabajando, es algo que traes inherente en la persona y es algo que muchísimas veces se nos olvida, que, que lo tenemos ¿no? y lo vemos como, no sé, algo que está lejos, lejos, lejos en el más allá o en un lugar en el que yo tengo una práctica o así. Pero... Evidentemente, quien es privado de su libertad de esta manera tiene repercusiones, no solamente en la parte, como lo dijiste, social, en la parte de su persona, en la parte laboral, sino también en la parte espiritual. ¿Qué repercusiones crees que tiene una persona como Faustino que pasa algo como esto? Te contesto tu pregunta diciéndote que Faustino a mí en lo personal me enseñó muchísimo. Uh -huh. Porque fue un ejemplo de fortaleza y de esperanza. Faustino nunca perdió la fe. Cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo, él nos dijo que le pedía a Dios todos los días, inclusive antes de antes que de nosotros conocer... llegáramos okay. a la película, que por favor nos salvara de esta situación injusta. Wow. Y él nos dijo que nosotros habíamos sido enviados por Dios para defender su causa en los tribunales y que él pudiera recuperar su libertad. Entonces, en lo personal, fue un ejemplo de fe, uh -huh. Faustino, y espero contestarte tu pregunta por lo que respecta a la espiritualidad, porque él, a pesar de haber estado lejos de su familia, de haber estado privado de su libertad uh -huh. por un periodo de seis años, siempre estuvo en contacto con Dios. Y él, internamente, claro. al saber que era inocente y que su conducta no debería de ser sancionada, él estaba tranquilo. Claro. Consigo mismo. Claro. Yo creo que esa parte de su wow. fortaleza espiritual es bien importante porque claro. eso lo mantuvo firme. Y. Y bueno, este a nosotros también nos nos enseñó muchísimo y nos dejó mucho desde el punto de vista espiritual porque la satisfacción de haber ayudado a una persona injustamente acusada sin obtener a cambio un beneficio fue muy satisfactorio, muy claro. llenador. Híjole, es que ahorita hay como así dos cosas que dijiste súper importantes. O sea, qué increíble que muchas veces tú puedes estar en una prisión, tú puedes estar lo hemos platicado muchas veces con Pau, ¿no? Igual y a veces enfermo, en un confinamiento, en un lugar en el que tú no te sientes con libertad física, pero el tener una espiritualidad y el saber y el confiar internamente en quien tú me digas, en Dios, en un universo, en el ser superior, te da espiritualidad, te da fortaleza, te da esperanza y te da libertad. O sea. Es como lo que pasaba con Víctor Frank, ¿no? Que decía que a él le podían quitar todo menos su, su libertad. Y eso está increíble. Qué, qué importante lo que estás comentando. Yo creo que el hecho de estar físicamente privado de tu libertad uh -huh. no necesariamente te priva de esa espiritualidad y de esa paz interior. Y al inversa, hay mucha gente que sigue su vida aparentemente normal claro. en el exterior, pero que internamente desde el punto de vista espiritual todos los días vive en una prisión. Exacto, o sea, ¿cuántas veces no estás en una prisión Interna. de quiero este coche, quiero este puesto, quiero no sé qué? Y tienes toda la libertad de hacerlo y no estás en tu trabajo disfrutando, eh, en tus actividades del día a día, porque estás prisionero del quiero esto quiero aquello de lo que tu mente dice que porque quién te dice no que tienes que tener eso Totalmente. y es increíble cómo es una elección para mí eh, estoy normalmente yo digo que la felicidad es una elección pero ahorita me estás dando otro regalote la libertad también es una elección porque puedes estar en cualquier lado y, y puedes estar libre y está increíble no porque finalmente es empezar por ti, como el programa, empiezo por mí y también empiezo eligiendo esto. Claro. Qué increíble. Y la otra que quiero retomar, que me parece así rocks, es la parte de el dar. O sea, como que en general las personas tenemos el tema de la espiritualidad igual, ¿no? En un templo, en un lugar, en una afuera. Y es en el día a día, en tu trabajo, en donde tú puedes, esta parte de llenarte y, y encontrar muchísimo más que lo que te pudieron haber pagado que ya lo platicará Pau en, eh, en la sección de, de mi profesión qué encontraste en todo esto de dar sí totalmente mi profesión es una profesión altamente social y humana uh -huh, uh -huh. yo la equiparo en, en muchas cosas a la medicina ¿Sí? nosotros como abogados penalistas tenemos la posibilidad de aprovecharnos de la situación tan difícil que viven las personas claro. que se ven involucradas en un proceso es penal si quedan cualquier cosa por sácame o aprovechar nuestros conocimientos y nuestra experiencia para ayudar claro. a la gente que por alguna circunstancia se ve involucrada en este escenario penal claro a mí en lo particular me gusta la idea, la, yo soy partidario de ayudar y no aprovecharme de uh -huh. la gente. Y me llena muchísimo, es muy satisfactorio el ejercer una profesión que me apasiona uh -huh. y que además me puede dar para ayudar a los demás. Mato dos pájaros de un tiro. Claro, claro, es como algo que me encanta, que es como el ser en el hacer. O sea, cuando tú estás haciendo desde tu corazón y estás feliz y estás haciendo lo que dices en este momento, no lo que te apasiona, es que realmente lo que te paguen está por demás. Digo, claro que tenemos que vivir de algo, claro que también está la parte económica, pero es invaluable desde mi punto de vista lo que te puede dejar cuando tú estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Y además ayudas a los demás, es como un ganar-ganar por donde veas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Claro. Tampoco estoy diciendo que soy la madre de la caridad. No, no, y claro. Y que voy wow. a sí, por supuesto. representar a todo México. Ahorita ¿No vas a prono? tener aquí afuera una filita. No, no, no. Una cosa no está peleada con la otra. No, por como supuesto. profesionistas tenemos derecho a exigir una remuneración por la prestación de nuestros servicios. Por supuesto. Siempre y cuando tampoco pasemos por alto que en una profesión eminentemente social, en lo personal yo considero un deber, uh -huh. también el enfoque pro bono a personas de escasos recursos que por alguna razón tuvieron la oportunidad de acercarse con nosotros, como fue el caso de Faustino. Claro. Hace rato hablabas de la libertad, que es una decisión nuestra de todos los días. Ese tema es bien importante. Yo creo que para poder ser libre con lo que hacemos, es muy importante que nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar y de decir tenga una comunión. O sea, tiene que haber coherencia, coherencia. entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Claro. Porque si no... Es, 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 es un desorden interno, la, la, la coherencia interna con, con la externa, y ahí se puede perder esta libertad de la que tú hablabas. Y por otro lado, el hacer pequeñas cosas todos los días para ir construyendo en grande. Es como esta parte de la libertad se encuentra a lo largo del camino y no al final, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es como la arquitectura, para construir un edificio enorme... Hay que empezar por los cimientos. Claro. Y para construir a la larga una vida plena, hay que, hay que trabajar todos los días en pequeñas cosas. Claro. Y a mí, fíjate que es algo que me encanta, porque es como lo que les contaba de mi reto, de llevando mi conciencia a la acción. Hay muchas personas que, no me acuerdo si fue fuera de cámara o lo dijiste eh, con Pau, que seas, no, yo soy católico, pero no soy muy practicante, ¿no? Y pensamos que el practicar que está muy bien, muy respetable, eso es ya ser espiritual. Y dicen, no, no, pero yo no soy tan espiritual. Pero en realidad eso que estás diciendo está increíble, porque en, o sea, en realidad va acompañado y como decías, me, me llevé dos pájaros de, no, de, me llevé el premio mayor con, con una sola pedrada y tiré sí, dos. Sí, sí. Entonces, eso es como padrísimo. ¿Cómo lo vives tú? Claro, ¿Cuáles son es, es como muy esos pequeños lo, pasos? Es muy importante lo que tú dices, porque la espiritualidad no está peleada con ninguna religión, uh -huh, ni claro. tampoco es partidaria de alguna en específico. Claro. ¿Qué es para ti la espiritualidad? La espiritualidad para mí es precisamente la comunión de mis pensamientos y mis sentimientos con mis actos. Uh -huh. El yo poder tener un momento al empezar todos los días, para darme cuenta en dónde estoy, hacia dónde quiero ir y qué es lo que tengo que hacer uh -huh. para cumplir ese objetivo, para mí eso es la espiritualidad. Sin ser egoísta, desde luego, porque no se puede perder de vista este compromiso que te decía yo, que desde nuestra trinchera todos tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena para construir un México mejor. Claro, además no es solamente de ti y... No es de, de mí alguien. y para mí, sino para los demás. Claro. Yo trato de ver la forma en, en la que mis actos tengan una repercusión positiva en mi entorno. En mi entorno inmediato, que puede ser mi familia, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Y también en mi entorno mediato, en, to, en, en ya va más allá. Claro, o sea, además. En la sociedad, en México, como. como ya como conjunto de, de personas. Sabes que a mí, de pronto, como que me da esta parte que dicen, ay, es que México está muy mal, ay, es que México. O sea, yo creo que en lo que te enfocas, crece. Y también pienso que en México hay muchísimos abogados increíbles como tú, muchísimas personas honestas. Como eh, ay, se me fue su nombre Faustino, Como Faustino perdón, que, que está ¿no? haciendo algo mejor por México. Nos queda un minutito. Perfecto. ¿Qué le dirías en cuestión de espiritualidad a los futuros abogados que México necesita para salir adelante? ¿Qué tendría que hacer para balancearse en total en su vida? Que vivan el día a día y que si quieren llegar lejos, se preparen todos los días sin perder de vista que todos los abogados tenemos un compromiso social. Wow. Ese será mi consejo, que trabajen poco a poco todos los días, teniendo en cuenta y pidiéndole a Dios, si es que creen en Dios, que los ayude a ser un instrumento de bien hacia los demás. ¡Wow! Está increíble. Súper cortito, súper resumido. Pero al final es eso, amigos. Al final, el único momento que existe en la vida es este. Todos estamos pensando cuando acabe la escuela, cuando tenga este trabajo, cuando tenga mi hijo, cuando me case, cuando... Olvidémonos de los cuándos. Yo creo que México es una nación increíble. Creo que existen personas increíbles como Faustino, como Gerardo, eh, como nosotros que desde nuestro ámbito empresarial buscamos balancear la vida en todos los ámbitos, como ahorita lo platicamos en el espiritual. Así que bueno, vamos a seguir platicando de los demás ámbitos. No se vayan. Regresamos en el siguiente corte con Pau y con Gerardo. Esto es Empiezo por mí. Gracias. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante, Roso Fragola, arte en fresa que seduce tus sentidos. Ok, muy bien. Estamos de regreso. En empiezo por mí. Eh, estamos a dos de empezar este nuevo bloque en el que se van a tocar temas de el desarrollo profesional. El primer bloque fue acerca del desarrollo social. El segundo bloque fue el desarrollo espiritual y ahorita estamos en el desarrollo profesional. Tenemos como invitado para los que apenas nos están sintonizando a Gerardo Ostos, abogado penalista y bueno, obviamente joven, eh, activo, buen ciudadano. De México, de esos ciudadanos que queremos ver. Gracias, este, Pau. Gracias. Fíjate que me gustó mucho el, el bloque pasado también en el que hablaban del tema de la espiritualidad con sí. esta con esta bere y bueno, ahorita que nos va a hablar del tema profesional. Tú, tú hablabas, o sea, en el primer bloque te pregunté que cómo sabías que era lo que tú querías hacer, ¿no? Ser abogado. Sí. Me parece que es importante y necesario tener más gente que ame lo que hace. O sea, se nota pasión cuando hablas de esto, se nota que te encanta lo que haces. Qué importante es, eh, como joven tú, ¿cómo ves a los demás? ¿Crees que la gente está feliz, los jóvenes están contentos con lo que hacen? ¿O crees que hay cierta apatía, que nada les mueve? ¿Qué es lo que tú ves? Qué importante es lo que tú comentas. Creo que lo primero que debes de tomar en cuenta antes de escoger una profesión es que te guste y si se puede, que te apasione mejor. Claro. Porque como tú dices, yo veo a muchos jóvenes que únicamente se mueven por la ambición o por intereses económicos, muchas veces por presión social o por presión de sus padres, por por la competencia que se ha generado entre jóvenes y lejos de hacer lo que les apasionan, viven atormentados con sus trabajos. Sí. Yo le recomiendo a los jóvenes que apenas están empezando y que están por incursionar en el aspecto laboral, uh -huh. que lo primero que tomen en cuenta sea la pasión y el gusto por lo que hacen. Fíjate, qué importante. Y hablando de pasión y demás, yo creo que muchas veces la gente termina haciendo cosas que no le gusta porque pues así vas a ganar dinero, ¿no? Por ejemplo, yo estudié comunicación. Y en comunicación eh, encuentras a mucha gente que son como artistas frustrados, ¿no? O actores frustrados. Es que mis papás no me dejaron estudiar actuación y, pues, por eso estudié comunicación. Pero te das cuenta, te das cuenta cuando la gente no está realmente en lo que le apasiona. Quisiera, este, también comentar, digo, ya que estamos en el tema del, desa el, del desarrollo profesional. Tú hace ratito hablabas también de lo importante que es tener los talentos que vienen al caso para. Sí. Y digo, me parece ridículo, o sea, me, bueno, me parece difícil... Que te apasione algo que no se te da. Igual y puede ser el tema del canto, ¿no? Me apasiona cantar, pero canto de la fruta. Bueno, ese tipo de cosas, ok, va. Pero, por <laughs> ejemplo, yo soy malísima para las matemáticas. Cero me apasiona, ¿no? O sea, sí, qué no, raro que no, yo dijera no, que total, actuaría. Total, totalmente ¿sabes? de acuerdo. Generalmente sí van aparejados el gusto con las aptitudes que cada uno de nosotros tiene. Yo creo que sí. A ver, te voy una pregunta que igual es, se va a prestar un pequeño debate, pero a ver, ¿querer es poder? Yo siento que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Querer es poder, yo lo, lo llevaría más allá y, y le sugeriría a tu audiencia que si tienen un sueño, lo cumplan, está a su alcance cumplirlo. Entonces, querer es poder, siempre y cuando se tenga perseverancia, paciencia y se hagan las cosas con gusto. Claro, eh, la paciencia creo que es muy importante, la tolerancia creo que también. Mira, digo, los dos aquí somos millennials, ¿no? Entonces está perfecto. Eh, me, ha tocar, me ha tocado ir a varios foros y demás donde se llega a hablar de los millennials. El público no es millennial, en su, en su mayoría yo creo que son baby boomers, ya muy, como muy pues X, ¿no? Pero bueno, el tema es que, como que dicen que hay mucha apatía por parte de los millennials, como que no nos sabemos involucrar en las cosas, como que, ¿sabes? Y no, yo creo que somos una generación apasionada. También creo una cosa, Gerardo, tú me dirás pero cada vez hay más competencia. Nuestra generación de jóvenes en México es de las más grandes generaciones que ha habido en la historia del país. Y no es la misma competencia que tenían nuestros papás cuando eran niños, cuando eran jóvenes, a la que tenemos hoy en día. Y el hecho de que haya esta competencia ya nos, nos, nos invita, nos propone o nos obliga a tomar ciertas eh, actitudes para salir adelante. ¿Estás de acuerdo? Por eso hay muchos que emprenden y demás. Totalmente de acuerdo en que ya... La competencia creció muchísimo, pero regreso a lo que yo te decía, muchas veces por esa competencia la gente no hace lo que le apasiona. Sí. Y es lo más importante porque si no haces lo que te apasiona, por más que te vaya muy bien económicamente, no vas nunca vas a ser feliz. Claro. Y el tema de la paciencia sí es bien importante porque muchas veces nosotros como jóvenes queremos todo rápido. Sí. Queremos obtener un beneficio económico. Queremos tener éxito, que nuestra profesión tenga resultados inmediatos y no es así, hay que ser pacientes y trabajar constantemente todos los días y les puedo decir que si se trabaja sobre una misma línea, los resultados son sorprendentes. Claro, tienes toda la razón. Y aprovechando, o sea, que se había platicado también el tema de que, bueno, tú lo que hiciste por Faustino... Fue pro bono, no cobraste un solo peso. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que te llevó a decir, yo quiero tomar este caso? O sea, yo quiero ayudar a Faustino, ¿qué es lo que te movió? ¿Con qué te identificaste? ¿Qué Mira, fue? Pau, el asunto de Faustino fue un reto personal y profesional para mí. El asumir su defensa, no solamente por la técnica jurídica que se requería en ese asunto, porque me puse a estudiar muchísimo sino también fue una oportunidad porque a mí siempre me, ayuda, me ha gustado ayudar a los demás, pero muchas veces no sé ni por dónde empezar. Digo, quiero ayudar a los demás, pero no sé cómo. Uh -huh, uh -huh. Y va más allá de dar un donativo en la iglesia o darle a la señora que pasa a pedir limosna en un alto. Uh -huh. Creo que el ayudar a los demás va mucho más allá. En este caso se me presentó la oportunidad y en un principio por ser un reto personal y profesional y por otro lado el darme cuenta que podía ayudar a una persona necesitada que nunca perdió la fe, pero sí perdió ya la credibilidad en el sistema. Ay, hijo, es que a ver, time. Tengo que hacer aquí una pausa importante. Está muy interesante esto que acabas de decir. Lo primero es, eh, una persona que nunca perdió la fe... A ver, me he dado cuenta que uno de los grandes problemas que ya tenemos aquí en México es la falta de esperanza. Y no nada más en México, igual y en el mundo. Creo que a la gente le falta más esperanza. O sea, como que sí hay amor, que bueno, amor se podría ligar a esperanza y demás, pero creo que falta más creer. Creer, como dices, ya sea una institución, ya sea la gente. En los demás, en la palabra que te dé alguien, te, es que me dio la palabra, ¿no? O sea, me, me, me dio su palabra. Hombre, va, voy a creer. O sea, ¿qué está pasando con, con esto que ya no creemos ni en las instituciones ni en lo demás? ¿Y dónde está esta esperanza que necesitamos tener? O sea, dime cuántos Faustinos que están ahorita en, en la cárcel. ¿A cuántos pueden aspirar a que llegue un chavo de buena voluntad o que llegue un abogado en general y que los ayuden a, a, a salir cuando están de ahí, ahí de manera injusta? Está cañón. Y después también está la otra parte, para que ya me, me, me digas qué opinas al respecto, pero está esta parte de qué difícil perdonar, ¿no? O sea, pensé ahorita en Nelson Mandela. O sea, estuve encerrado así en prisión, obviamente también de manera súper injusta por muchos años y salió con nada de rencor, ¿no? O sea, como que más bien amando. Qué difícil, o sea, qué fácil se dice, ¿no? Pero qué difícil después de estar de una manera tan injusto en la cárcel, ahora pues salir y ser un buen ciudadano, o sea, y querer a tu país, a tu país para el que trabajabas como militar, salir de ahí y poder dedicar otra vez a tu país y creer en tu país. O sea, está muy complicado este tema. Entonces, realmente admiro a la gente como Faustino, la verdad, que, que sale de la cárcel de manera... O sea, bueno, que están ahí de manera injusta y que tienen que regresar otra vez con, con los demás y regresar a la sociedad, ¿cómo, cómo, cómo decías que se dice? Reinserción social. En la reinserción social y, y esperar de ellos lo mejor. Porque luego, digo, qué miedo, ¿no? Pero ay, a mí lo que me, me, digo, me cuestiona un poco es qué tan maleados salen después. O sea, qué, qué difícil. O sea, ojalá de verdad en todas las cárceles hubieran tías como la tuya que fueron a visitar a los, a los presos no y les y les hablen de, de, de Dios y del perdón y todo este rollo, pero no siempre pasa. Entonces ya algo me querías decir hace rato. No, sí, totalmente. La verdad es que se ha perdido muchísimo la confianza y la esperanza por parte de los ciudadanos, particularmente en las instituciones, por tanta injusticia que hemos visto que se ha cometido a lo largo de los años. Pero sobre este punto... Yo les diría que sí existe la justicia en este país, que no perdamos la fe ni la confianza en las instituciones, al contrario, que como ciudadanos nos involucremos más, participemos más en la toma de decisiones en este país y empujemos y exijamos a las instituciones que cumplan con apego a la ley sus atribuciones. También. Eso es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, que tenemos como sociedad, porque si nosotros no exigimos y pasamos por alto conductas de corrupción, de inejercicio de sus atribuciones, y permitamos que estas injusticias queden impunes, nunca vamos a cambiar como... Su cierto país. Ya, lo que acaso de decís es bien importante. A ver, ¿cuántos de nosotros no nos quejamos y quejamos y quejamos y no hacemos nada? No denunciamos, no nada. ¿no? O el típico, a ver, un ejemplo típico. Es que estoy harta de este bache, cada vez que paso por aquí está el bache. Hombre, ¿ya le dijiste a alguien que hay un bache? O sea, ¿cómo se, de, 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 como dices? A ver, no es como que Miguel Ángel Mancera, pero, oh lo aquí hay un bache, o sea. Real nosotros tenemos que actuar, vivimos en sociedad y buscamos un bien común. Entonces ya yo ya pues, pues nada más nos quedan tres minutitos para Totalmente. terminar con este bloque. Yo creo que tenemos que dejar de ser una sociedad pasiva en este aspecto para convertirnos en una sociedad activa, involucrándonos en esos pequeños detalles en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras escuelas. Por ahí se empieza si queremos construir un México mejor y se empieza también por uno. Si yo hago las cosas bien, sin velar egoístamente únicamente por mis intereses, sino por el bienestar común, las cosas van a ir mejorando. Y si yo hago las cosas bien, así es como yo lo veo, me va a ir bien en consecuencia. Claro. Entonces hay que dejar de ser tan pasivos y de ser también tan egoístas y pensemos un poquito también en los demás. Me gusta mucho este, este mensaje que estás dando este, Y creo que es una muy buena manera también de concluir la parte del de desarrollo social El desarrollo empresarial, quería el desarrollo profesional Porque eh, qué importante es, uno, encontrar lo que realmente te apasiona Dos, lo, o sea, lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te apasiona Dos, también darte cuenta de qué talentos tienes Justamente no nada más se trata de dar limosna a la persona que lo necesite Lo cual está increíble pero puede ser también con tus propios talentos, de qué manera puedes ayudar a los demás. Si eres un arquitecto, de qué manera puedes ayudar a los demás. Si eres un abogado, si eres un comunicólogo, si eres un ingeniero, si eres... Hagas lo que hagas. De muchas maneras puedes ayudar al bien común. Y sobre todo sabiendo que estamos en un país tan desigual, donde la verdad no todos tienen las mismas oportunidades que tú. Si tú ya lograste estudiar una carrera, si tú ya tienes algún grado, además, un nivel de profesionalización más cañón. Entonces creo que hasta es como una obligación moral que tienes Totalmente. con la sociedad de entregar un poquito de eso que has, este, recibido porque por más que se esfuerce una persona que vive no sé igual y en la sierra de Puebla, pues está mucho más difícil que salga adelante. Entonces muchísimas gracias Gerardo. Gracias. No a ti, hemos Pau. terminado todavía. Nos vamos al siguiente bloque. Quédense con nosotros. En empiezo por mí.